gracias. Buenas noches. Buenas noches. La verdad es que para mí es un honor estar aquí. La verdad es que yo, sinceramente, presentar el Club de la Comedia es un sueño para mí. Era el programa que de verdad quería hacer, sinceramente. Siempre quise presentar el Club de la Comedia. Lo que pasa es que la negociación, tengo que ser sincero, la negociación no fue fácil, en el tema económico, claro. Fue duro. Ellos ya llegó un día en que ya no pudieron más y me pusieron una cifra altísima en el papel y me dijeron, mira, esto es lo que hay. Y dije, bueno, vale. Pero lo pago a plazos, ¿eh? O sea, no. Eso sí, yo he estado investigando mucho el mundo de los monólogos, el mundo de la comedia, y tengo que decir que soy uno de los tíos que más sabe ahora mismo de monólogo. Pero, por ejemplo, yo no sé si conocen el monólogo ese famosísimo del tío ese que sale a escena y dice, ser o no ser, ¿eh? Es que es un monólogo como muy del Club de la Comedia, ¿sabes? Planteando dudas y tal, así. Y claro, que sea el tío con la calavera en la mano. Yo cuando vi al tío con la calavera en la mano, yo dije, bueno, eso va a ser un cachondeo que ya verás. Y entonces el tío sigue y sigue y no hay ni un chiste. Aunque yo pasé un bochorno tremendo, porque claro, yo miraba que el tío llevaba 3 minutos y allí no se reía nadie, que claro, yo empecé a reírme a ver si se animaba la gente y tanto pide codazos y la gente me miraba con una cara que decía, bueno, vale. El monólogo no tiene gracia, pero la culpa no es del actor, es del guionista. Shakespeare. Alguien tendría que hablar con este tío y explicarle cómo se escribe un monólogo. Pero la verdad es que no es tan complicado, ¿eh? Porque le haces un par de cambios, un par de retoques y la cosa queda como un monólogo del Club de la Comedia. Por ejemplo, sale Hamlet a escena y dice, viniendo para acá le he dicho al taxista, ser o no ser. Y el taxista me ha dicho, pues van a ser 10.000. Más o menos ese es el... Aunque yo sinceramente creo que Hamlet nunca va a venir a este escenario, porque aquí los únicos que tienen bula para salir aquí al escenario sin contar un chiste son los miembros de la banda. Hay otro monólogo que es muy famoso también, porque a mí la verdad es que a mí no me hace ninguna gracia. Es que sale una tía a escena y dice, a Dios pongo por testigo que jamás volveré a pasar hambre. Sí, es un monólogo de dietas, ya lo sé, que va de... Pero vamos, ¿cómo cambiaría ese monólogo si la tía saliera a escena y dijera, pidiendo para acá le he dicho al taxista, a Dios pongo por testigo que jamás volveré a pasar hambre? Y el taxista le dice, pues yo tampoco, pero son 10.000, ¿vale? Sí, ya. Solo... Pero a propósito, ahora que pienso, hay un taxista que se está forrando a costa de los monologuistas, ¿eh? Y hay otro que se está forrando también, que es Florentino Fernández, que lleva 11 veces viniendo aquí. Y yo tampoco me lo creía, pero hay pruebas, ¿eh? Aquí tienen a Florentino Fernández, un espécimen común del Club de la Comedia. Bueno. Se le ha visto hasta en 11 ocasiones por el escenario del teatro. Su impredecible comportamiento, sus mutantes cambios de personalidad y de voz... ¿Cuántos años tiene? Bueno, 26. ¡26 años de tu edad le corría campo desnudo! ¡Cállate, chimo! A por ellos, pistis. O toca el tractor amarillo o te come el tractor amarillo que tengo aparcado en la era. En momentos así... ¡No se puede discutir! Le han convertido en un animal de la comedia que se alimenta, y muy bien, de las carcajadas del público. Pero bueno, hay gente que se ríe solo de verme el cuerpo jota que tengo. El único problema que he tenido con los monólogos del club es que solo ha habido unos amigos que me han dicho que al hacer el monólogo de las bodas parecía que estaba explicando cómo era la boda a la que fui. Y ya para colmo pasan los novios por las mesas. ¿Qué tal? ¿Habéis comido bien? ¿Habéis comido bien? Mira, he comido una puta mierda de comida, ¿eh? Joder, parecía nuestra boda y tal. Decía, no, es pura coincidencia, de verdad, no está hecho a mala fe. Así con una mentira comienzan su vida de casados. Quizá el que más me guste es el del oeste, por ejemplo.
Lo que mola a los profesionales que son los vaqueros, macho. ¿Qué nos ves? Cuando un tío es vaquero, lo ves. O sea, se ve, porque entra el tío allá al salón, es a las puertecitas que se que tiene y lo ves. Cuando no es vaquero, el tío entra allí... ¡José, por eso que vuelve la puerta! Lo que cuento los monólogos tienen un porcentaje de realidad importante, sí. Lo peor del mundo es tener un punto flaco. Y como verás, pues yo no lo tengo. Muchas gracias, buenas noches. ¡Florentino Fernández! Bueno, muy buenas. ¿Qué tal, Emilio? No está mal, ¿eh? 12 veces ya, 12 veces. 12 veces, sí, 12 veces. Lo vengo con un mosqueo, madre mía. ¿Por qué? Tengo un lío en casa. ¿Por qué te pasa? Pues nada, tengo que mi mujer resulta... Ah, no, no, yo no tengo nada que ver con eso, ¿eh? Yo no tengo nada que ver. ¡Florentino Fernández! Así había una nota en la mesilla ponía don Pepito, don José. Bueno, buenas noches. Tengo un lío en casa, madre mía, madre mía. Resulta que nada, llego y me dice mi novia, dice, ¿qué tal? ¿De dónde vienes? Digo, nada, de por ahí, con los amigos, yo qué sé. ¿Cómo que yo qué sé? ¿Cómo que yo qué sé? ¿Qué pasa, que no te acuerdas? ¿Qué viene, borracho? Madre mía la que me montó. Si es que hay que ver lo difícil que es vivir en pareja, ¿eh? Bueno, aunque no tanto, porque el otro día estaba en casa de mi abuela y resulta que llegó mi abuelo y le dice a mi abuela, ¡hombre, José! ¿De dónde vienes? Ah, pues de por ahí, no me acuerdo, yo qué sé. Y mi abuela no se enfadó. Es más, creo que dijo, ¡ay, este José es un caso! Y encima le puso un vaso de leche con galletas, macho. Es que eso es felicidad, ¿eh? De verdad. Madre mía, yo estoy deseando llegar a la tercera edad para tener una relación de pareja como Dios manda. Sí, pues es que yo creo que es cuando eres mayor es cuando mejor tienes la relación de pareja, porque claro, con el paso del tiempo las tensiones pues se van suavizando. Por ejemplo, a mí me revienta que mi novia en mitad de una discusión se vaya pegando un portazo. ¡Bum! Te pillo los dedos, cabrona. Pues eso en la tercera edad no pasa. No, porque los portazos pierden su fuerza. ¡Clic! Además, si tu pareja a los 80 años se enfada, ¿qué te va a decir? ¡Pues me voy con mi madre! ¡Pues vete con tu madre! ¡Pues me voy! Que además es todo mucho más cómodo, porque claro, si tú estás en el salón, para no aguantar los gritos de ella, en vez de cambiarte de habitación, lo único que hace es bajarte el volumen de los Big Pere Pixeles y ya está. ¡Es que te he dicho mil veces que...! Y a tu rollo, tranquilito. Que además no hay rencores, porque no hay lo típico esto de ya, pero es que tú me dijiste no sé cuánto, ya, pero ¿por qué te lo dije? Porque tú me dijiste que no sé qué, no sé cuánto... Porque a la media hora se te ha olvidado. Oye, ¿qué me habías dicho tú que yo era un... Sí, hombre... De esto que era malo. Bueno, vete, ¿vienes a pasear o no te vienes? Porque siempre estás igual. Es verdad, es que, sin duda, la tercera edad es la mejor para tener relaciones de pareja. Porque es que incluso hasta los momentos más románticos se consiguen con menos esfuerzo. Yo, por ejemplo, para preparar una cena romántica, me puedo pegar toda la tarde, que si las velitas, que si las florecitas, que si la musiquita, que si meter el anillo en la hamburguesa. Sin embargo, los mayores lo que entienden por una cena romántica es que mientras comen, apagan la televisión. Bueno, y ella se tira el rollo y se pinta unas cejas así. Es verdad.
Es que si lo piensas, hasta ligar es mucho más fácil, porque claro, nosotros los jóvenes, ¿qué hacemos? Vamos a una discoteca, ¿no? Y ves al típico pibón ahí en la, al final de la barra, ¿no? Y dices, palgachi. Te acercas a ella y lo primero que haces es intentar impresionarla. ¿Qué pasa, muñeca? Te tomas una copita, paga este. Y sigue, claro. Pues tengo tres carreras. He estado 2 años en Estados Unidos. Y tengo un tatuaje, mira, de Marilyn. Uy, pero no es al Obregón. Te voy a meter. La auténtica, hombre. ¿Vas a comparar tú este vacile con el de los mayores en el centro de salud? Pues a mí me han operado 9 veces del riñón. Uy, pues yo tengo la cadera de metacrilato. De todas formas, tampoco hay tanta diferencia entre una discoteca y un centro de salud, ¿eh? Porque los dos se ponen de pastillas hasta arriba. Además es que todos son... Gracias. Además es que en los dos sitios todos son unos expertos, macho. Porque la discoteca es, tómate esta Mitsubishi, ya verás qué colocón. Y el centro de salud es, tómate esta Mitsubishi, que dormirás del tirón. Es que sí. Si es que cuando sales tú de marcha, mira, la mayoría de las veces te aburres. Y al final te acabas durmiendo por ahí por los sitios, que es una pena. Mis abuelos, sin embargo, se lo pasan de maravilla bailando. Bueno, por no tienen ni que quedar. Porque van todos al mismo sitio, al hogar del jubilado. Te lo juro, ¿eh? Muy raro. Mira, un jubilado sabe que allí la piba que le mola va a estar fijo. ¡Fijo! Allí está, seguro. Hombre, si no está... Tendrá que pedir el ABC, para ver si... Pero bueno, de todas formas no pasa nada, porque la tercera edad es la más fácil para encontrar una piba que te mole. Porque a nosotros, ¿qué pasa? A nosotros, que a los jóvenes nos molan que sea guapa, que sea cariñosa, que tenga buenas tetas. Sin embargo, cuando eres mayor, mira, con que tenga pelo, que no se olvide tu nombre y tenga la oreja como un cocker, suficiente. Además es que ya no te importan las medidas, porque mira, para mi abuelo, por ejemplo, el 90-60-90 es la media de edad de las amigas de mi abuela. Es verdad que eso de las medidas cambia mucho, ¿eh? A mis abuelos los ves por detrás y son los dos clavaditos, macho. Que no los conoces. Dice, bueno, la suerte, como la tómbola. Voy a llamar a uno a ver quién se gira. Pues la misma ropa, igualitos, igualitos. Y la vida sexual, un chollo. Pero un chollo. Madre mía, yo tengo controlado a mis abuelos. Mis abuelos se pegan toda la noche haciendo el amor, tongo. Bueno, mi abuelo es que era minero y de eso también le viene el rollo, ¿no? Pero te lo juro, porque dormir no duerme una mierda. Coño, la prueba de ellos es que se quedan fritos por cualquier sitio durante el día, macho. Es una cosa... Un día de esto van a tener un desgusto, ya verás. Yo ya estoy viendo a mi abuela acercarse al sillón ahí donde está mi abuelo, le sube el volumen del whisper, le mira fijamente a los ojos y le dice, José. Bueno, es que es mi... En mi familia el único que no se llama José soy yo. Bueno, yo soy Florentino José. Me han cambiado la tilde. Entonces se le queda así mirando y dice, José, no me ha venido la regla. José, que no me ha venido la regla. Y de esto hace ya 30 años. Madre mía, madre mía. Es que... De todas formas, lo que más me gusta es la complicidad que han cogido a lo largo de los años, ¿eh? Bueno, el otro día pilla a mi abuela, infragante, y déjate, ¿qué pasa? ¿Qué está haciendo, abuela? ¿Qué está haciendo? Estaba escondiendo cigarrillos en la cisterna. Pero abuela, ¿desde cuándo fuma usted? Dice, no, hijo, no, si no son para mí.
son para tu abuelo que fuma sin que yo lo sepa. Eso es amor verdadero, señores y señores. ¡Buenas noches! Señoras y señores, seguiré estando en el Club de la Comedia. Claro que a lo mejor bastaba con currarse un poco más la frase, ¿no? Algo... Algo así, algo más del club, ¿no? Algo así como, a Dios pongo por testigo que dejo el biomanán. No, eso, no, bueno, voy a presentar, que es a lo que he venido y además para eso pago. Bien. Nuestro siguiente invitado es un hombre que... Ah, bueno, ¿y qué me dicen de 5 horas con Mario? ¿Eh? Bueno, 5 horas con Mario. 5 horas esperando un chiste. Ah, que cuando lleva 1 hora y media dices, bueno, tiene que estar al caer, ¿no? Y es muy duro porque solo lo estáis escuchando Mario y tú. Y lo de Mario no tiene ningún mérito porque está muerto. De verdad, es la única manera de aguantar el rollo. Ahora, eso sí, cunden mucho más 10 minutos, eso sin duda, ¡con Bermúdez! Muchas gracias. Muchas gracias. Hola. Bueno. Muchas gracias. Buenas noches, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, a mí la vuelta de las vacaciones me rejuvenece. Sí, me siento como a los 6 años, cuando tenía que volver al colegio. Lloro, pataleo, como tierra para que me entre fiebre. Joder. Porque además... Además es que en el trabajo nos hacen creer que hemos tenido 1 mes de vacaciones, pero es mentira. Solo hemos tenido los primeros 15 días. El resto lo pasamos angustiados pensando en la cuenta atrás como un condenado en el corredor de la muerte. Bueno, peor que en el corredor de la muerte, ¿eh? Porque tú ni siquiera puedes llamar al gobernador de Texas para que te indulte. El caso es que tú llegas a la oficina el primer día... como si fuera el fin del mundo. Y te encuentras a toda la gente dándose abrazos como si fuera fin de año. ¿Qué piensas? Joder, vaya mierda de vacaciones habrán tenido estos para alegrarse tanto de haber vuelto, ¿no? Pero ¿qué va? Empiezan a contarte y ¿qué va? No, no. Resulta que todo el mundo se lo ha pasado mucho mejor que tú. Sí, porque mientras que tú has estado en el bungalow de tus suegros ahí en Torremolinos, ¿eh? Pues el resto del mundo se ha ido a unos destinos súper y súper. Ay, mira, yo este año he estado en la India. Sí, uy, qué súper colorido. Qué súper espiritual. Qué súper población. Bueno, eso sí, ¿eh? No toques una vaca porque te echan del país. Bueno, ¿y tú qué tal en Torremolinos? ¿Eh? Yo, nada, bueno, allí la vaca es lo que quieras, ¿eh? Comértela, tocarla, lo que tú quieras. Bueno, y en ese momento es cuando llega... la frase terrible. Que no es... este año tenemos mucho trabajo atrasado, ni... este año va a haber recortes salariales. ¡No! La frase terrible es... ¿quieres ver mis fotos? ¡Jo! No, coño. De verdad. Menudo coñazo. Joder. Yo es que no entiendo a la gente que se empeña en enseñarte las fotos de sus vacaciones. Porque vamos a ver una cosa, coño. Yo me imagino que esa gente alguna vez habrán visto fotos de los demás, ¿no? Coño, que saben lo que se siente. ¿Por qué lo hacen? Bueno, yo creo que lo hacen para vengarse. Sí, porque hay cosas que la gente no perdona. No, un tío le está enseñando a otro sus 3 rollos de peñíscola. Bueno, pues el otro solo está pensando...
Ya verás tú el año que viene, cabrón. Te vas a cagar. Claro, este es el motivo por el cual se hacen fotos tan absurdas. Ay, mira, mira, te voy a enseñar mis fotos de Euro Disney. Mira, este soy yo con Mickey. Mira, esta es mi mujer con Mickey. Y este es mi hijo con Mickey. Y este es un montón de copias para mandarle a Mickey. Mickey, ¿me quieres dejar en paz, coño? Plasta. Bueno, ojo, solamente hay una forma de evitar que te enseñen sus fotos. Sí, es decirles que tú ya has estado allí. Sí, pero tiene un peligro. Claro, porque te puede salir el clásico listillo que te diga: ah, tú también has estado en París. Ah, ¿viste Le Champs-Élysées? Tres bien. Sí. Y continúa. Sí. A continuación te dice: ¿y l'Arc de Triomphe? ¡Maravilloso! ¿Y qué me dices del Moulin Rouge? Un peliculón. ¿Para qué lo vamos a ver? Total. Muy patético. Sí, bueno, pero tiene su lado bueno. Sí, porque tú acabas tan agobiado que lo único que estás deseando es sentarte ya en el ordenador y de una vez por todas empezar a jugar al Tetris. Bueno, que aquí es donde ya te entra el agobio absoluto. Sí, porque ahora no pasas de la segunda pantalla. Ya no sabes qué hacer, de verdad, es una desesperación. Coño, empiezas a pensar en tu mujer, en tus hijos, que aún siguen allí en Torremolinos, y dices: le voy a llamar. Para que se jodan. Hola, cariño. ¿Qué hay? Uy, te he despertado. ¿Pero qué horas en Torremolinos? Y ella: ¿qué es lo que quieres? No, nada, esto que te iba a decir. ¿Se ha aprendido ya la niña de la SRG? Pero Carlos, que son las 8 de la mañana. ¿A ti te pasa algo? Pues mira, sí. Sí que me pasa. Que estoy agobiado, de verdad. Y además es que se me cae el mundo encima. Y me dice: mira, tú lo que tienes es una depresión posvacacional. Pero no te preocupes, no hagas nada, que te conozco, ¿eh? No te preocupes, ya verás cómo este año enseguida pasas de pantalla. No. Deja de tonterías. Depresión post-vacacional. O sea que tenía yo depresión post-vacacional. Coño, que no sabía lo que era. Me metí en internet y leo: síntomas. Ansiedad. Dejadez. Tristeza. Dificultad para concentrarse. Irritabilidad. Odio al trabajo. Que dije: coño, es verdad. Yo tengo eso. Y además, desde los 12 años. No cachondeéis, ¿eh? Que esto es algo bastante serio, ¿eh? Porque de verdad que la depresión posvacacional tiene su miga. Porque vamos a ver, coño, ¿qué haces, no? ¿A quién acudes? Vale, muy bien, sí, al psiquiatra. Vale, muy bien, al psiquiatra, estupendo, sí. Pero ¿y si el tío acaba de llegar de vacaciones? Coño, acabáis los dos suicidándoos. No, ¿tú te imaginas? ¿Eh? Menudo número, ¿no? Doctor, lo veo todo negro. La vida es una mierda. Y el tío: ¿la vida? La vida es una puta mierda, hombre. Puta mierda. Ya, doctor, sí. ¿Pero qué puedo hacer? No sé. ¿Quiere ver mis fotos? Nah, de verdad. Lo digo sinceramente, el remedio contra la depresión postvacacional no está en los psiquiatras, ¿eh? ¿Qué va? El único remedio contra la depresión postvacacional es encender la televisión y oír: ¡ola de frío en toda la península! ¡Las playas se quedan desiertas! Y que a continuación te llame tu mujer y te diga: ¡cariño, mañana volvemos! No, sí, de verdad, a mí así se me pasa la depresión postvacacional. Pero me entra un dolor de cabeza que me dura todo el año, ¿eh? Buenas noches. Pues nuestro siguiente invitado se llama Dani Pérez. A lo mejor el nombre así no les dice nada, pero a Dani le pasa lo mismo que al Conde Lecchio, que
que es más conocido por su título, ¿eh? Pues, él ganó el tercer certamen de monólogos del Club de la Comedia y tiene un currículum sorprendente. Él ha sido camarero, ha sido teleoperador, ha sido delegado de un equipo de fútbol femenino, ha jugado en el mismo equipo. ¡Dani Pérez! Un momento, por favor. Estamos trabajando. Que tengo un problema con el Windows. Es el XP. El ganador es Dani Pérez. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. La verdad es que la pregunta que planteo yo aquí esta noche, señoras y señores, a todos los presentes, es que ¿se han fijado que vuelven a estar muy en moda ahora los musicales? Sí, sí, ese coñazo insoportable que lo podían matar el tema en hora y media, pero te has de llevar todos los embutidos del pueblo de la abuela y la tienda de campaña para llegar al final. Ese despliegue de medios, señoras y señores, esos 500 bailarines en escena, 1000 músicos, 2 directores que van de culo los dos. Se van los dos perdidos, ¿sabes? Para que yo... Es aquello que no sabes a cuál mirar, ¿no? ¿Cuál? Luego tienes 80 técnicos de luces, 100 de sonido, 100.000 vatios de luz, 50.000 de sonido. ¿Y para qué? ¿Para qué? Para hacer, por ejemplo, Mary Poppins. ¿Se acuerdan? Esa película que todo el mundo ha visto y nadie ha acabado de verla. Porque es la verdad. Mira, yo me acuerdo... Mira, es que fue un trauma infantil, ¿eh? Fue un trauma infantil. Os lo juro, llega mi madre del videoclub con la película, traigo Mary Poppins. Y mi hermana y yo, ¿qué? Dice Walt Disney, ah. Pone la película, mira, empieza la película, sale la señora Mary Poppins y dicen, buenos días. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Hola, buenos días! Mira, empieza todo el mundo a bailar. ¡Hola, buenos días! ¡Buenos días, buenos días, buenos días! ¡Buenos días, buenos días! Nino, 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 nino. De repente todo el mundo votando y saltando por la calle, la gente por los balcones abrazándose y dándose besos, nadie tiene un puñetero problema. Ay, acaba la canción, liro, miro, liro. Y es aquello que el niño aquel que cuida a la Mary Poppins, que tiene una cara de pan que asusta, dice, ¡vámonos al parque! Y de repente, ¡al parque! ¡Al parque! ¡Vámonos al parque! ¡Vámonos al parque! ¡Vámonos al parque! Os lo juro, porque me paró mi abuelo, pero iba balcón para abajo, ¿eh? ¡No! ¡No! ¡Más no! ¡Qué pesadillas tuve, oye! Se me aparecían, ¿sabes? Estaba en la cama y de... Que claro, así amanecía mojado todos los días, ¿no? Del susto, oye. Luego, ya en mi juventud, vi West Side Story, un peliculón impresionante. Pero yo lanzo otra pregunta. ¿Quién se pelea así? ¿Quién se pelea así? Tú imagínate que sales de la discoteca de moda,
Con tu pareja te salen cuatro tipos de esos. Que aunque le recites el Quijote en verso, te ponen la cara como un papa geográfico, ¿sabes? Y tú allí, que te miras así, ¿tú qué? ¿Quieres guerra? ¿Aña qué? ¿Aña qué, tú? ¡Ven! Y tú te pones... Porque claro, en la película lo ha de... Y el otro cagado de miedo, ¿sabes? ¡Uy, qué miedo! Pero tú hazlo, ¿sabes? Mira, es que el ángel de la guarda te dice... Hoy plego. Y se va volando, ¿eh? O sea... Pero en fin, aunque dicen el dicho de que la música amansa a las fieras, yo no me meto en una jaula solas con un león con un disco de Operación Truño, ¿eh? Buenas noches y hasta siempre. Gracias. Ahora, el guión más aburrido, el monólogo más aburrido de la historia, lo hizo un tío, vamos, que si sería malo el guión, que para evitar que la gente se fuera tuvo que gritar, ¡se sienten, coño! No, de verdad que... Ahora, claro, él sabía que el guión era muy malo y por eso se trajo la Guardia Civil con él, ¿sabes? Para que lo protegiera. No, si daría vergüenza ajena al tío que hasta salió el rey por la tele. A mí esto no me hace ninguna gracia. Yo es que no sé imitar, ya sé. Pero ese no es el caso de nuestro siguiente monologuista. Él no tiene que amenazar a nadie para que se quede. Ya nos encargamos nosotros de cerrar las puertas. ¡Santi Millán! Buenas noches. Si algo indigno, algo realmente miserable, es engañar a un amigo, traicionarle. Vale, tú tienes un amigo que es... O sea, confías en él a muerte. Le presentas a tu novia, que es tu mayor tesoro. Bueno, eso sí tienes una, ¿no? Se la presentas y va y se enamora de ella. Pues eso es lo que me ha pasado a mí. Que me he enamorado de la novia de mi mejor amigo. No. Es una putada, ¿eh? Hombre, ¿cómo le digo yo a Javier que me he enamorado de su chica? Enamorarte de la novia de tu mejor amigo es... como las hemorroides. Sí, se sufre en silencio, Dios. ¿No? Yo no quería. No, pero bueno, un día estaba en el gimnasio, tranquilamente, haciendo unas pesas. No lo necesito, pero... Por descargar tensión y tal, ¿no? Bueno, si me quito la camiseta vais a cagar, ¿eh? No. Estaba allí. Y llegó ella, Mari. Con una camiseta por aquí. Un pantaloncito por aquí. Y me dice... ¡Hostia, Santi, qué fuerte, tío! Hostia. ¿Sabes, tío? Hostia. Me ha apuntado a aeróbic. La miré. Solté las pesas y dije... ¡Yo también! ¿Os imagináis? Yo haciendo aeróbic... Con mi malla malva... Y todo el mundo allí, derecha, derecha, izquierda, arriba, abajo, ven, vamos. Fatal. Bueno, iba más perdido que el mando a distancia del vídeo, macho. Fatal. Bueno, que al final, claro, tuve que tomar
un punto de referencia. El culo de la Mari. Derecha, derecha, izquierda, izquierda, arriba, abajo, venga, que vamos. Un desastre. Claro, y el monitor va y dice, venga, ahora vamos a juntarnos por parejas y vamos a hacer unos estiramientos y tal. ¿Estiramientos? Más. Pero bueno, no pensé que soy un tío superficial, ¿eh? No, coño, a ver, yo no me enamoré de Mari por su cuerpo. A mí lo que me enamoró fue el piercing que tiene en el ombligo, tío. De verdad, hostia, yo si fuera Dios, haría a las mujeres con piercing de serie, macho. ¿Qué coño? Lo haría con dos ombligos. Y el piercing ese pequeñito ahí con la bolita que le cuelga en los barriguitos y esas cosas que... Para que después los días la gente diga que los tíos solo nos fijamos en un par de tetas y en un buen culo. No. Los tíos actuales valoramos los pequeños detalles, coño. Es verdad. Pero la cuestión es que no me la puedo quitar de la cabeza. No, porque cuando no estoy con ella, estoy con Javier. El tío no para. Hostia. ¿Has visto lo maravillosa que es Mari? No sé, ese... Este es guapa, ¿eh, Mari? Ah, oh, no, ¿Y le has visto el piercing que tiene? ¿De coño? No, no, el piercing. ¿Qué dice que he visto el piercing? ¿Pero cómo no se lo voy a ver? Si no, ¿de qué estaría haciendo yo el gilipollas en la clase de aeróbico con el maillot malva y los calentadores fucsias? Que si no fuera por lo mal que combino los colores, todo el mundo pensaría que soy gay. Pero la cuestión es que cuando no estamos juntos con Javier, estamos los tres. Es peor, porque claro, no paran de darse besos, arrumacos, me miran, ay. Y ella dice, a Santi tendremos que buscarle una novia. Y yo, no, no, ¿qué va? No, si es que paso de tías. ¿Pasas de tías? A ver, no me malinterpretes, quiero decirte que ahora estoy muy centrado en todo lo que es el aeróbic y tal. Ya, ya. Pero yo no sé qué pensar, porque después, cuando estamos los dos solos en el gimnasio, hay una química brutal. A los dos nos gustan las mismas cosas. A los dos nos gusta el Aquarius. Bueno, a mí la verdad es que no, pero con un poquito de JB y sin respirar ya me lo trago. Sí. Pero es que hay más. Cuando me ve, lo primero que hace es darme unas palmaditas en el culo. Que hay que tener cuidado, que los tíos tenemos ahí el punto G, coño. Claro. Y bueno, no, pero espérate. Que ya lo definitivo fue el otro día que estábamos en clase de aeróbica, ahí sudando, jadeando. Jo, jo, jo. Y viene ella en un momento, se me acerca aquí, me dice, Santi, ¿te puedo decir una cosa íntima? Y yo, coño, sí, sí, claro. Digo, hay material aquí. Dispara, dispara. Y ella, que tienes un moco aquí. A ver qué tía se fija en eso si no está coladita por ti, chato. No, pero yo a pesar de las evidencias seguía sufriendo en silencio. Hasta que un día viene Javier y me dice, hostia, Santi, creo que Mari es la mujer de mi vida. Sí, incluso estoy pensando que eso de casarse no es tan mala idea. ¿Casarte? Pero coño, si me decías que lo de casarse era un invento de la iglesia. Coño, es que hay gente que cambia de opinión muy alegremente. Como si Bisbal ahora se pusiera a cantar canción protesta. No. No puede, cada... No. Puede ser. Yo ahí me di cuenta de que Javier tampoco era tan amigo mío. Un conocido. Hace 20 años, pero conocido. No, además me quité una novia. En tercero de GB. Me jodió mucho, ¿eh? Me hice un adolescente ya problemático. Me hice fan de los Pecos. No, y que lo de la amistad está muy sobrevalorado. Sí. De acuerdo que el tío me donó un riñón. Pero coño, porque tenía dos.
Así que cogí, me quité complejos y la llamé. Mari, ¿qué tal? Mira que he estado pensando y me gustaría hablar contigo. Hostia, súper guay, porque yo también quiero hablar contigo, no me jodas. Bueno, pues que quedamos en el bar de Paco a las 6. Vale, súper guay. Fui allí. Fui allí, me estaba esperando. Y me dice, hostia, Santi, lo que te voy a decir puede ser un poco difícil para ti, porque claro, tú eres el mejor amigo de Javier. Yo, coño, déjate, tiene más. Tranquila, tira. Ya, pero es que no sé qué vas a pensar de mí, porque no sé, es que yo ya no puedo ocultar mis sentimientos. Y yo, no, mujer, si esas cosas pasan, nadie tiene la culpa. Hostia, qué súper guay que eres, tío. Eso es lo que tenéis los gays, que sois súper comprensivos. ¿Gay yo? Por Dios. Pero eso no es todo. Sale un pedazo negro. Y me dice, mira, te quiero presentar a mi nuevo novio. Se llama Norongoro y juega en el Málaga. No te hagas ilusiones con él, ¿eh? Fatal. Y claro, ahora me ha tocado quedar con Javier para animarle y tal, ¿no? Chunguísimo, está todo el día. Yo pensaba que me quería. Y yo también. Y él, es que no va a encontrar a nadie que la quiera como yo. No, lo tiene negro. Y el tío, hostia, Santi, qué buen amigo que eres, coño. Estás peor que yo. Coño, Javier, para eso estamos los amigos, hostia. Buenas noches. Me encanta presentar el Club de la Comedia, porque aquí este es un programa en donde se puede hablar de todo, donde uno se puede mostrar como es, yo me puedo mostrar como soy. Puedo decir tacos, puedo hablar de sexo, como en el fútbol, ¿eh? Pues yo reconozco que en el fútbol me vuelvo un poco bestia, sí, la verdad es que con los árbitros, bueno, a los árbitros le llamo de todo, pero de todo. ¡Árbitro! ¡Inmaduro! ¡Desordenado, imprevisible! No. No, de verdad, estos son los insultos que más duelen, ¿eh? Porque los árbitros psicológicamente están preparados para que les mientes la familia y tal, pero le dices esto y lo hundes, ¿eh? Vamos a ver. Que me lo estoy imaginando con el Iniera en el vestuario diciendo, oye, ¿tú de verdad crees que soy un inmaduro? Que no. Y el Iniera, que no, tronco, de verdad. Ahora desordenado, mira cómo tiene la taquilla, tío. De verdad. Pero me gusta el Club de la Comedia porque uno puede hablar, de verdad, sin tapujos. Uno puede hablar de política, puede hablar de relaciones personales, puede hablar de perversiones sexuales. A mis hijos les encanta, ¿verdad? Ahora, el día que lo vean sin codificar, va a ser la bomba, vamos. Vamos, es que salir de la tele, sinceramente a mí me gusta, porque es como ser, por un día, reina de Inglaterra. Sí, porque te maquillan, te peinan y no pueden empezar sin ti. Aunque, claro, hay una ligera diferencia, porque para ver a la reina de Inglaterra hay que pedir audiencia y nosotros tenemos que pedir a la audiencia que nos vea. Ahora, esto de salir en televisión tiene un inconveniente. Eso de que te conozca la gente, porque tú, por ejemplo, vas a un restaurante
y te dan la mejor mesa. Y tienes a todos los camareros pendientes de ti. Oh, que no hay manera de largarse sin pagar. Oh, sí, sí. A no ser que seas tan tonto como Winona Ryder, ¿sabes? Que entra en un centro comercial y dice, pero bueno, ¿quién se va a fijar en mí si solo he hecho 30 películas, no? Si no... Ahora, a mí lo que más me gusta de esto es el cariño de los fans. ¿Sabes? Cuando se acerca alguien a ti y te dice, oye, perdona, ¿eres Emilio Aragón? Y tú, sí. Y te dicen, ¿me podrías presentar a Anabel Alonso? Sí. ¡Anabel Alonso! Pues vaya día que llevo. No, porque es que al venir hacia aquí he tenido que pasar delante de una obra. Y los obreros me han dicho unas cosas. Mira, si te lo dicen es porque es verdad. Porque seamos sinceras, el albañil no engaña. Y los piropos son verdades como puños dichas a voces. Y si un albañil te dice... ¡Vaya torres gemelas que tienes! Pues eso es que las tienes. Y que además igual tienes un montón de aviones rondándote. Bueno, hay mujeres que dicen, mira, pues a mí no me gustan los piropos. Y yo les digo, ya, ya. O sea, que tú prefieres al médico diciéndote, pues la vea usted muy pachucha, que un albañil gritándote, ¡pero qué buena que estás! Yo que no lo entiendo, ¿eh? Yo no lo entiendo, porque las mujeres entramos a una boutique y nos creemos todo lo que nos dice cualquier dependienta mascando chicle. Oye, mira, llévate el verde loro, nena, porque te queda ideal. ¿Pero qué nos pasa? ¿Pero cómo nos vamos a fiar de esa niñata que no distingue un donut de un cinturón? Pero claro, luego, si un albañil nos grita, ¡Virgen del copón bendito! ¡Se está para mojar pan! A ella dudamos de su criterio. Pero vamos a ver, ¿qué gana ese albañil mintiéndote? No, hombre, un hombre que está claro que es católico. Y que si en ese momento de excitación se cae del andamio, se va al infierno. Vamos a ver, ¿quién es más fiable? ¿Una dependienta interesada? ¿O un hombre que por tus encantos está a punto de condenarse para siempre? Bueno, es verdad que los piropos son muy exagerados. Rubia, tiene los ojos más grandes que los pies y los pies más pequeños que las tetas. Pero lo que está claro, es que el piropo te lo tiene que decir un profesional. Sí, pues, un albañil, un mecánico, un pintor de brocha gorda, uno de esos que te dicen, uy, tú con tanta carne y yo sin dientes. No, es que, de verdad, ese es el piropo de un profesional. Un hombre que con tal de halagarte, es capaz incluso de reconocer sus propios defectos. No, pero es que a un profesional se le reconoce enseguida, ¿eh? Porque es que hay una regla de oro. Si lleva mono o sale de una alcantarilla, te va a decir un piropo. No, no, y es más, si no te lo dice, te quedas como jodida. Que te dan ganas de darte la vuelta y decir, ¿qué? Estamos vagos hoy, ¿eh?
hombre, no, no, que para esto se necesita una vacación. Oye, y si no la tienes, pues no te metas, coño. Hombre. Pero yo lo entiendo, ¿eh? Yo lo entiendo, porque es que 10 horas al sol queman a cualquiera. Pero el que es profesional, ese se prepara los piropos en casa para no quedarse en blanco. Y se nota los que están preparados. Quisiera ser patata frita para acompañar ese lomo. No, es que yo me imagino a ese obrero en su casa. Niño, niño, baja la tele que tu padre está concentrado. A ver, para una rubia, o sea, rubia, que te como la alubia. No, este me ha quedado un poco guarro, no. Vamos a ver, por una pareja madrija. Señora, le cambio a su hija por una lavadora. Este práctico, ¿no? Este no puede ofender a nadie, ¿no? Saber, y para una morena... Quisiera ser mariachi para tocarte la cucaracha. No. Este muy fino no me ha quedado, ¿no? ¿Pero qué coño? Y son las 2:00 a.m. Así se queda. Ah, no. Y eso sí que no, ¿eh? Si son las 2, como si son las 3. Porque luego una va por la calle y tiene que oír cada cosa. Vaya culo. Te tiras un pedo en un saco de arena y salen croquetas. No. Sé que a ti en ese momento te gustaría contestarle algo inteligente, ¿no? Pero es que te quedas tan bloqueada que solo te sale... Pues, ¡anda que tú! ¿Las croquetas qué, eh? Uy. Pero lo peor de todo es cuando no te esperas el piropo. Porque en esto, queridos amigos, hay mucho intrusismo profesional. Claro, que tú vas tan tranquila por la calle y te cruzas con un señor con traje y maletín. Y de repente se te acerca y te habla como Zores. Sí, hombre, son esos conzungos que te las zampontas en el chocho. Que no, que te dan ganas de decirle, venga usted aquí. Vamos a ver, ¿es usted del gremio? El carné. Y no es el único, ¿eh? Porque luego está ese otro que te ve y se para en la acera esperando a que tú pases. Y te dice... Vaya. Menuda labia. Pero hay uno al que yo le tengo especial manía, es que no lo soporto. Y es ese que cuando pasas a su lado te hace... ¡Shh! ¡Uy! Y es que parece que le patina la dentadura, ¿eh? Que te da ganas de decirle, tío, ¿por qué no te pegan los piños con corega? Y es que hay una cosa... Hay otra cosa más, que los que no son profesionales de algún ramo del mono, ¿eh? Para piropear necesitan asociarse. Que tú te acercas a un grupo de tíos y ves que te están esperando. Y de repente no sabes andar. Y las tetas te tiemblan más que nunca. Y ellos que se han dado cuenta. Pim, pam, pim, pam, pim. Y tú que te dices, bueno, pues me voy a cambiar de acera. Pero no puedes, porque están regando y ya solo eso te faltaba, que te mojaran la camiseta. Así que respiras hondo y te dices, valor y al toro. Hundes la cabeza en el pecho y embistes. Y va uno y te dice, no te escondas, guapa. Y ahí ya se agarran todos. Vaya. ¡Shh! ¡Paso flongo! ¡Vendría que se me trata el chocho! Pero por si esto fuera poco, entonces ves que se acerca el de la manguera y estallas. Sí, ya sé que tú tienes manguera y yo boca de riego, pero como me hagas un chistecito, te dejo seco. Buenas noches.
Otro inconveniente que tiene esto de salir en la tele, si tienes hijos pequeños, es que te hacen preguntas comprometidas. Como, papá, si quitan un programa, ¿el presentador va al cielo? Claro, y tú tienes que decir la verdad, claro. Como decir, el programa es malo, no es, hijo. Sí. O, papá, si un presentador pone una semillita en una presentadora, ¿qué sale? Claro. ¿Terelu? No sé. Pero a mí, para mí lo que más me gusta de salir en la tele es que las mujeres se vuelven locas por ti. Vamos. Obvio. Mi madre me ha cogido un cariño a mí. Que, una cosa espectacular. Pero no pasa con todos los tíos que salen en la tele, ¿no? Por ejemplo, Nacho Novo. Nacho Novo a mi madre le da igual. ¡Nacho Novo! Hasta ahora creíamos que la cara era el espejo del alma. Sí, sí, pero ya no. Porque ahora hay Corporación Dermoestética. Claro. Yo realmente creo que en estos tiempos que corren, realmente el verdadero espejo del alma es la basura. Sí, sí, sí. Mirando la basura de alguien puedes saber de quién se trata, ¿no? Por ejemplo, si es una basura en la que solo hay cajas de pizza y condones, es que es de un soltero, ¿no? Si por el contrario hay una basura variada y tal, pues es de una familia, ¿no? Y ya, si no hay basura, pues es que es de un restaurante chino, ¿no? Además, a través de la basura se descubre quién sabe sacarle partido a la vida y quién es un cutre. Vamos, me explico, porque hay gente que de repente se gasta una pasta gansa en una televisión de estas ahí macro, tal, con extra plana y tal, ¿no? Y luego compran las bolsas de basura en el Top 100. Y se pierden uno de los mayores placeres de esta vida, que es la bolsa de basura con asas. ¿Eh? ¿Dónde va a parar, hombre? Coño, una bolsa de basura sin asas es como una braga sin goma. Coño, a ver quién aguanta eso, quién lo sujeta, ¿no? Una bolsa, o sea, una bolsa sin asa, a menudo numerito para cerrarla. Ya para cerrarla, ¿no? Tienes que estirar la bolsa así, hasta que queda transparente del todo. Y ten cuidado de llevar las uñas cortas, porque metas la uña ya la has cagado, ¿no? Y ya cuando por fin consigues hacer un nudito, ¿eh? Y levanta la bolsa toda pringosa y que va goteando y tal, y el hijoputa del nudito que empieza a deslizarse para abajo. Y tú aguanta, aguanta, amigo, tal. Y vas por el pasillo y el hijo puta desnudito que se desliza y tú empiezas a correr. Bueno, pero ya no corres normal, no sé por qué, vas corriendo como un pato, ¿no? Con la basura. Total, que cuando estás a punto de llegar a la puerta, ya el nudito exhala su último suspiro, abres la puerta, llegas al portal y el nudito hace... Y la bolsa, ¡plof! Joder. Precisamente hoy que había macarrones. Todos los macarrones reptando por la escalera para abajo ahí. Como gusanos mutantes, ¿no? Otra cosa, por ejemplo, que nos delata mucho es la cantidad de basura que generamos, ¿no? Sí, por ejemplo, un jubilado siempre baja una bolsita blanca con un pescuezo de pollo, ¿eh? Con un cogollo de lechuga. Sin embargo, una madre de familia baja una bolsa llena todos los días. Bueno, y si no está llena, da igual, hay que bajarla todos los días, ¿no? En todas las casas decentes, que yo sepa, vamos, a las 10 de la noche hay una voz que dice, ¿es que nadie va a bajar la basura? Y todos ahí, no, yo que ya estoy en pijama, no, yo estoy estudiando, yo estoy leyendo la Biblia. Cualquier cosa antes que bajar la basura. Pero las madres son implacables. Coño, que parece que tienen comisión con el del vertedero.
Una madre te hace bajar la basura como sea. Vamos, yo me acuerdo cuando vivía en mi casa con mis viejos y tal, una noche que me fui de marcha y tal, y llegué a las 6 de la mañana con una bolinga, vamos, los ojos así, ¿no? Tropezándome con todo, vomitando en el parqué, ¿no? Y mi madre esperándome allí a las 6 de la mañana y diciéndome, debería darte vergüenza, irte sin bajar la basura. Claro, y por culpa de tu madre, te pillas tal trauma que cuando te vas a vivir solo, pues bajas la basura dos veces. Al año. Claro, si tú vives solo, tú bajas la basura el día que te da por ducharte y te das cuenta de que ni puedes entrar en la bañera porque te atestá, ¿no? Entonces ese día sí bajas la basura, ¿no? Te metes, eso sí, toda de una sola tacada, ¿no? Tampoco para cansarte mucho, ¿no? Coges aquí 6 bolsas en una mano, 6 bolsas en otra, vas por el pasillo, tal, llamas al ascensor con la punta de la tocha, el portal lo abres con la... Vamos, que lo sujetas con el pie, ¿no? Cuando sales, ¿no? Y cuando llegas al contenedor resulta que está hasta arriba de bolsas de basura, que tú piensas, coño, ¿qué pasa? ¿Que hoy le ha dado a todo el mundo por ducharse? Y es que bajar... Si es que bajar la basura es un rollo, ¿a que sí? ¿No? Además, tampoco hay que bajarla todos los días, ¿no? Coño, hay cubos alternativos. Yo qué sé, las macetas. ¿No? Todo el mundo sabe lo beneficioso que son los restos de café y las mondas de naranja para las plantas. Sobre todo si las plantas son de plástico, ¿no? Y luego también está el váter, un cubo alternativo, el váter, ¿no? Pasa que el váter tiene sus pegas, ¿no? Porque, bueno, yo no entiendo una cosa. ¿Cómo es posible que un váter se trague los restos de una paella para 12 y no se trague una colilla? Y luego hay cosas que nunca tiramos a la basura porque todos sabemos que tienen la capacidad propia de desintegrarse por sí misma, ¿no? Sí, por ejemplo, yo qué sé, los restos estos que quedan de la goma de borrar, ¿no? Que caen al suelo y nunca más los has visto, ¿no? O las uñas cuando te las cortas para cerrar la bolsa de basura, ¿no? O las pelotillas, ¿no? Yo también me acuerdo en mi casa, mi madre me decía, Nanchiño, hijo, no tires las pelotillas al suelo. Y yo decía, pero mamá, ¿tú te las encuentras cuando barres? ¿A qué no? No, pero en definitiva lo que está claro es que bajar la basura es un muermo, ¿no? Da una pereza. Yo creo que se debería inventar algo, ¿no? Para motivar a la gente a bajar la basura. Sí, sí, por ejemplo, a los tíos, para que bajemos los tíos la basura, pues, yo qué sé, pones una canasta baloncesto encima de los contenedores, ¿no? Sí, y puedes ahí organizar torneos por bloque, ¿no? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas ahí a tu vieja diciéndote, pero hijo, ¿dónde vas otra vez con la basura? Mamá, es que tengo partido. Sí, y para incentivar a las mujeres a que bajen la basura, pues yo qué sé, pues que las grandes marcas hicieran bolsas de basura bonitas, ¿no? De Versace, de estas, o de Christian Dior, o tal, ¿no? Claro, así las tías irían todas ufanas con su basura por las escaleras, se encontrarían con otra mujer y dirían, uy, qué bolsa más ideal que me llevas. Y dice, ay, no, pues hija, solo lleva un par de mondas de nada y tal. ¿Y tú cómo es que me llevas una bolsa negra? Ay, es que me hace más delgada. Pero así yo creo que sí que bajaríamos la basura, ¿no? No como ahora, que estabas de visita a una casa y te la encasquetan cuando te vas, ¿no? Que te dicen, oye, Nacho, de paso que te vas, ¿por qué no me echas la basura? Hombre, yo lo hago, ¿no? Yo lo hago. Pero a mí me jode que me lo hagan a mí. Hombre, me jode a no ser que me lo haga una gallega, sí, sí. Porque en Galicia toda la vida a la basura se la ha llamado el polvo, ¿no? Entonces, una gallega te dice, ay, Nancheño, ahora que te vas, me echas el polviño. Buenas noches, amigos. We'll be right back.
Lo malo de currar en televisión es que la gente confunde, te puede confundir con el personaje, confunde realidad con ficción. Porque yo, por ejemplo, yo cuando trabajaba en médico de familia, oye, que la gente me paraba por la calle para hacerme consulta. Perdone, ¿un supositorio caducado puede provocar la muerte? Claro, que me daban ganas de decir, no, mira, yo trabajaba en médico de familia, no en farmacia de guardia, ¿vale? Claro, es tremendo, realidad con ficción. Es como si te acercas a Matías Prats y te dices, oye, Matías Tronco, ¿qué tal es Bin Laden en persona? Mola. No, no, la gente se confunde. Pero bueno, la verdad es que está muy bien esto de salir en televisión y que la gente te conozca y todo. Por ejemplo, nuestro siguiente invitado, a él no le conocía ni en su casa antes de salir en el Club de la Comedia. Y luego, después del Club de la Comedia, bueno, es una cosa tremenda, tremenda, como... Y a ti te conozco. Tú has salido por la tele y tú eres el que has ganado el segundo concurso de monologuistas del Club de la Comedia. Y él, que sí, mamá, que sí. ¿Qué, qué? El perro sirve básicamente para acabar los carretes de fotos. Oye, tienes un carrete, le quedan dos fotos, hay que acabarlo. Pues dale una foto al perro. Que el premio es para... ¿Qué, qué? Buenas noches, estoy haciendo una encuesta, así que por favor me gustaría que me respondierais con sinceridad a la siguiente pregunta. ¿Vosotros os creéis las encuestas? Es que hace poco salió un señor por la tele con barba, que decía ser ministro, ¿no? Y dijo muy serio, uno de cada cinco jóvenes españoles fuman hachís habitualmente. Y yo pensé, a ver si es verdad que España va bien. Pero también pensé en por qué el ministro decía así alegremente uno de cada cinco, el 20%. Vamos a ver, si las encuestas fueran exactas y averiguaran, pues qué diría yo, que 3 de cada 10 personas son imbéciles. Que puede ser. Coño, viviríamos en tensión. Joder, cada vez que nos juntáramos con 9 estaríamos a ver quién es el imbécil. A ver. No, no. O intentando no serlo nosotros. Pero daría igual porque nos pasaríamos la vida haciendo el imbécil. Con lo cual seríamos todos imbéciles, no 3 de cada 10. Con lo cual se demuestra que las encuestas no sirven para nada. Coño, además, si estas cosas fueran útiles, pues nos las haríamos a nosotros mismos. Igual que nos hacemos otras cosas que son muy útiles. Claro, y no andaríamos con bobaditas a la hora de ligar y eso, el patético. No, no, iríamos tranquilamente a la persona que nos atrajera o atrayera. Y le diríamos, oye, mira, perdóname, me he estado yo haciendo unos estudios a mí mismo y entonces me sale que hay un 23% de posibilidades de que nos acostemos. Así que vamos a comprar condones, que por si no lo sabes, tienen un índice de fallo del 2%. Pero como no te veo muy convencida, tómate otra copa, que me da que eres una de esas 3 de cada 10 jóvenes que se emborrachan hasta el coma etílico los fines de semana. Vamos a ver. Mi teoría es, 10 de cada 10 encuestas, que viene siendo el 100%, no sirven para nada. ¿Por qué? Porque mentimos. Y es lógico. O sea, vas por la calle y te para un señor y te pregunta que con qué frecuencia haces el amor. Que con qué frecuencia... ¿Qué hora es? Si no le contamos la verdad a nuestros amigos y a nuestras familias, se la vamos a contar a un señor que no conocemos. Coño, otra cosa sería que el encuestador pues creara un vínculo, un afecto, ¿eh? Que te fuera a buscar a casa, que te invitara a tomar unas cañas, luego al cine, luego unas copas, luego más copas, y luego ya saliendo del after hours que me pregunte lo que quiera. Bueno, menos dónde vivo y dónde está mi coche, lo que quiera. Y además, si es que a mí todo el tema este de las encuestas, los estudios y tal, me recuerda un poco a los monólogos, ¿eh? Que los temas se van acabando y cada vez se habla de cosas más estúpidas. Claro.
entonces te encuentras con estudios que llegan a conclusiones sorprendentes para la historia de la humanidad, como por ejemplo, el 80% de las familias españolas no tienen un sillón de mimbre en el salón, o 9 de cada 10 varones reconocen no haber corrido nunca una maratón. Muy bien, y digo yo, ya puestos a hacer bobadas, ¿por qué no hacemos un estudio para averiguar cuánto hachís se fuman los ministros? ¿No? Por ejemplo. Y además, ¿cómo se hacen las encuestas? ¿Quién y cómo hizo aquella que decía que el tamaño medio del pene español es de 14 centímetros? ¿A qué mente enferma y morbosa le interesa esto? Bueno, a los fabricantes de preservativos, sí. Pero ¿cómo lo hicieron? ¿Así a ojo? ¿A ojete? O preguntando. Pues si fue preguntando, ¿a quién le preguntaron? ¿A él, a ella, a los dos? Yo me imagino que a los dos, claro. Ella respondería 8 y él respondería 20 y luego hacían la media. 20 más 8, 28. Entre 2, 14. Clavado. Claro. O no. ¿O acaso pidieron voluntarios? Bueno, yo no quiero meter cizaña, pero si pidieron voluntarios para medirles el pene, joder, pues habrían ido solo los españoles orgullosos de su pene. Y si a los que están orgullosos les mide 14 centímetros. Pero bueno, la pregunta del millón. ¿A quién coño le han preguntado algo alguna vez? Bueno, yo para saber esto he hecho una encuesta. Y me sale que 9 de cada 10 responden que nunca les han hecho una encuesta, con lo cual se demuestra mi teoría de que la gente miente, porque yo les estaba haciendo una encuesta. Buenas noches. Otro inconveniente que tiene la tele es que te ponen súper guapo. Claro, te maquillan, te peinan, te iluminan. Y claro, luego sales a la calle y decepcionas, claro. Como... Ay, pues no es tan alto, no. Sí, no, pero no es tan mono. Ay, fíjate, pero si tiene poros. Claro, ¿cómo no vamos a tener poros? ¿Por dónde quieren que sudemos? ¿Por la lengua o como los perros? Ahora, recordando lo de maquillaje, que... Bueno, ustedes no se imaginan cómo es Nuria Roca por la mañana, cuando llega el maquillaje. Una cosa tremenda. Ahora, lo más duro de esa profesión es enfrentarse al público, sobre todo en televisión. Y yo, después de muchos años, ya he aprendido que jamás, nunca jamás, hay que enfrentarse al público. Hay que contratar a otra persona para que lo haga por ti. Y nosotros hemos contratado a una mujer, vamos, que se enfrenta a lo que sea. Pilar Bardem. Que consideréis que soy apta para formar parte de vuestra familia, pues es un piropo. La viejecita acude a la cita. La primera vez de algo siempre es bonita. Ser virgen en algo está bien. Favor, yo acepto perfectísimamente lo que me dicen porque pienso que es muy importante la dirección para un actor. Mi madre me llevaba a mí para que no pensaran que estaba loca para decir el papel. Yo ahora uso a mi nieto. Voy con él paseando por el Retiro y voy diciendo el monólogo. Pablo se ríe, eso sí, me mira y debe pensar que abuela más loca tengo y lo pasa bien. Los hijos desean suerte como siempre y lo verán, pero porque lo ven ellos habitualmente. O sea, son fans y entonces no lo van a ver simplemente porque salga mamá. No es una superstición, es una cosa que he hecho toda mi vida, aparte de santiguarme 3 veces, que también lo hacen los toreros, es llamar a mi madre. O sea, yo digo Matilde y pues salgo. ¡Pilar Bardem!
Yo no entiendo la obsesión de la gente por ser famosa. Sí, porque ser famoso tiene que ser tan duro como hacer el Camino de Santiago con aletas. No, no ríais, pobrecitos, pero vamos. ¿Vosotros os imagináis lo jodido que debe ser pasarse la vida en la estación del AVE esperando a que vengan los periodistas para decirles que no quieres decir nada? Además, para mantenerse en el candelabro, los famosos pues tienen que operarse cada 6 meses, o liarse con un cubano, o caerse por la ventana. Que yo no sé qué es peor, ¿eh? Yo creo que lo más cómodo es lo de la operación de los pechos. Sí, porque si tienen un poquito de suerte, se les infectan los puntos y pueden estar saliendo en las revistas con los drenajes pues, durante 3 meses. Lo del cubano es que dura menos, porque el cubano es huidizo. Y lo de la ventana se presta a confusión, sí. Sí, porque tú te dirás con la mejor voluntad del mundo, pero luego va la gente y dice que estás borracha. Una de las cosas más terribles de ser famoso es lo de la vida privada. Porque la gente que no es famosa no tiene vida privada. Tienen vida, a secas. Y mantener la vida privada requiere de un esfuerzo constante. Porque no puedes echar un polvo en un coche. Ni tampoco, si estás en un coche, puedes agachar muchísimo la cabeza para buscar el mechero dentro de un bolso. Y mucho menos puedes pasearte por la cubierta de un yate con el pene en erección mientras tu novia lee un libro al revés. Pero además, un famoso lo que tiene que tener es una gran capacidad de sorpresa. Por ejemplo, una famosa puede pasarse el verano paseándose en topless por la playa. Pero cuando ve sus tetas en la revista, ¡ah!, le da un shock. Que es como si el rey se sorprendiera de verse en los sellos. Además, los pobres famosos viven absolutamente agotados. Porque todos están pluriempleados. La gente normal tiene su profesión, pues yo qué sé, fontanero, pediatra, la que sea. Pero es que los famosos, además de ser horribles actores, pésimos cantantes y vociferantes tertulianos de esos, pues tienen que inaugurar fruterías, abrir tintorerías, diseñar pendientes y poner la cara para la marca de algo. Claro que no es lo mismo poner tu cara para Lancôme Bohème que para las ciruelas Borges. Bueno. Pues encima de todo este agobio, siempre tienen que estar preparándose para proyectos cada vez más grandes y prometedores. Oye, pues sí, ahora que ha amadrinado la paella esta grandísima, más grande del mundo, yo ya estoy preparada para escribir novelas. Ahora, una de las cosas más jodidas estar de ser famoso es lo de cambiar de religión. Pues claro, con esto de Richard Gere y de Penélope Cruz, pues la gente cree que para tener glamour y ser famoso hay que tener el teléfono del Dalai Lama en la agenda del móvil. Y luego que bueno, que si marcharse a la India, que si hacer meditación, que si llegar al quinto chakra, que para el que no lo sepa, el quinto chakra es el que va después del cuarto. Yo mira. Yo creo que un famoso no es famoso hasta que no le abren el tercer ojo. Pero bueno, vamos a volver con el Producto Nacional. Nosotros sabemos de los famosos de aquí a través de la prensa rosa y de los programas del corazón. Y gracias a esa labor importante sociocultural de estos espacios, sabemos que los famosos viven en un universo paralelo, donde no les pasan las cosas normales que nos pasan a todos. Por ejemplo, un famoso
no se baña en la playa. Oh, que no, que no, que no. No, no. Ellos gozan de refrescantes chapuzones. Un famoso no se pone moreno. Ellos lucen un envidiable bronceado en sus espectaculares figuras. Vamos, que si Sofía Mazagato tuviera una diarrea, la noticia sería: la bella modelo pasea sus envidiables retortijones por las calles de Marbella. Pero bueno, no todo es malo en la vida de los famosos, ¿eh? No, no. Porque hay cosas con las que la gente normal lo pasa muy mal y que para ellos son estupendas. La gente normal está jodida cuando rompe con su pareja. Ellos comienzan una nueva etapa de su vida. A los famosos les pillan en actitudes comprometidas. A la gente normal la pillan follando. Yo me imagino una conversación en una familia de estas de famosos. Hoy, mamá, lucías espléndida cuando te pillaron infraganti compartiendo cómplices miradas con ese absoluto desconocido y maravilloso señor. ¡Ay, sí, hija, sí, es que he vuelto totalmente renovada de estas maravillosas y merecidas vacaciones! ¡Cállame, por favor! ¡Ay, un mensaje! ¡Oh, del Dalai Lama! ¡Ay, ay! ¡Qué noticia! ¡Enhorabuena! Me he enterado de que te han abierto el tercer ojo. ¿Dónde? Buenas noches. Una primicia. Yo fui abuela de este señor. Yo hice la madre de su padre cuando los payasos. Pilar, solo dos cosas para terminar. Ha sido un honor tenerte aquí. Esa es la primera. Y la segunda, luces una espléndida figura. Pero él está absolutamente renovado después de sus merecidas vacaciones. Bueno. Y si quieren seguir viendo a Pilar Bardem, no se pierdan la obra de teatro 5mujeres.com. Y si queréis que nos sigamos viendo, pues ya quedamos en el siguiente programa. Y si no podéis venir, pues me llamáis al móvil, ¿vale? ¡Hasta el siguiente programa! Rímel quemada, una más. Otra vez aquí. Pero lo hago por dinero. Perdón, que es que voy a cambiarme. Adiós. No, no se ve nada. De momento no se ve nada. Voy a intentar. Por favor. Que no. Florentino. Cumplo años, no el día que lo emitan, pero el día que lo grabo. Así que quiero dedicarle la actuación de hoy a mi madre, que me dio el SAR. Toma. No me perderé, ¿no? ¿Es por aquí? Ah, bien. ¿Puedo? Sí. Otra vez, va. Y así debe estar callada, ¿qué te carece? Las excusas son como el making of de la comedia. Absurdo. Pero necesario.